Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo una leyenda inca que trata de un amor prohibido entre un pastor y una ñusta. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. En las alturas del Valle de Yucay se encuentran los cerros de Pituciray y Sahuaciray, famosos por tener un paisaje impresionante, lleno de plantas, flores exóticas y un bello nevado, de donde nace el fuente vital de la vida, que es el agua. En esta cordillera vivía un pastor andino natural de Lares, llamado Acoitepía, un joven apuesto y encantador. Era el pastor de las llamas que pertenecía a la nobleza inca. Estos animales eran usados para ofrendar a sus vacas en los diferentes ritos. El pastor salía de su estancia todos los días hacia las praderas aledañas, junto con los animales. Ya estando en un lugar donde había bastante forraje para los animales, el pastor se subía hacia un peñón para poder observarles mejor. Allí se sentaba y comenzaba a tocar su flauta suave y dulcemente, en el cual era muy experto. Al atardecer, retornaba a su cabaña junto con los animales. Allí vivía el pastor su día a día muy feliz. Sucedió un día cuando las dos hijas del sol decidieron salir a pasear por las praderas y riachuelos para regocijarse. Caminaban y caminaban y en un instante ellas escucharon una melodía fina. Guiadas por la melodía, llegaron hasta donde estaba el pastor. Él tocaba su flauta melodiosamente sin distraerse. Entonces le comenzaron a preguntarle, diciéndoles: ¿dónde están los animales? ¿Dónde consigue tanto pasto para ellos? Y como llegaron de repente hacia este lugar, el pastor se quedó asombrado al ver tanta belleza y hermosura. Totalmente confundido, cayó de rodillas delante de ellas. Incluso el pastor pensó que no eran humanas. Se quedó muy impresionado, por ello no respondió ninguna palabra. Ellas, viendo el rostro, le dijeron que no temiese, ya que ellas eran las hijas del sol. Y para asegurarle que eran humanas, le tomaron del brazo al pastor. Y le hicieron sentar y otra vez le preguntaron por las llamas. Alentado por la amabilidad de las ñustas, el venturoso pastor se levantó para besar las manos y nuevamente las miró admirado de su hermosura y gentileza y respondió a lo que le preguntaron, con palabras poco coherentes, causado por el espanto. La mayor, llamada Chuquillanto, para poder conocerla más al pastor, le hizo diversas preguntas. ¿Cuál era su nombre? ¿Natural de dónde era? ¿Quiénes eran sus parientes? Ya estando más tranquilo, el pastor respondió todas las preguntas. Al mirarle detenidamente Chuquillanto, vio un tirado o plumaje de plata que el pastor tenía encima de la frente, el cual resplandecía. Los pobladores comúnmente lo llamaban canito. Y también vio en el pie dos aradores muy finos. Y mirándolo desde más cerca, se percató que los aradores estaban comiendo un corazón. Asombrada de lo que había visto, Chuquillanto le preguntó de cómo se llamaba aquel plumaje de plata. Acoitepía le respondió que se llamaba Utus, pero ella nunca había escuchado esta palabra. Entonces le pareció extraño que a ese objeto lo llamase así. Finalmente se despidió del pastor. Ella se retiró llevándolo en su memoria el nombre del plumaje y de los aradores. La ñusta iba por el camino de regreso, recordando lo que vio en el pie del pastor, cuán delicadamente estaban dibujados, que hasta parecían estar vivos. A su vez ella se sentía que su corazón le remordía y se consumía con cada recuerdo. Para no sentirse más triste, Chuquillanto comenzó a platicar con su hermana en el camino. Pero todo el tema de conversación era solo del pastor. Chuquillanto le lanzaba muchos halagos al pastor, hasta que ya llegaron a la puerta del palacio. A la entrada, los porteros y guardias los revisaron y miraron con diligencia, por si llevaban algún objeto conocido. Chuquillanto, con la preocupación que llevaba en su corazón, no quiso cenar aquella noche y se fue a su aposento diciendo que venía muy cansada de andar por la sierra. Ya estando en su aposento, Chuquillanto no podía sosegar. Su corazón ardía en fuego vivo
y con la soledad aumentaba aún más. Ya deseaba que fuese de día, pero la noche le parecía tan largo y penoso. Luchando con este sentimiento muy triste, al fin se quedó dormida, con algunas lágrimas que la bañaban su rostro. En este palacio habían grandes habitaciones, finamente labrados. En ellos vivían las mujeres e hijas del sol, traídas de los cuatro suyos. Y para que se bañen estas mujeres, en el palacio habían cuatro fuentes de agua cristalina, que salían de las cuatro partes, Chinchaysuyo, Contisuyo, Collasuyo y Antisuyo. Allí se bañaban de acuerdo al lugar del origen. La hermosa Chuquillanto, estando en un profundo sueño, ella veía a un ruiseñor volando de un árbol a otro, cantando suavemente. Con su dulce armonía la entretenía. Y después de haber cantado, se le vino a posar sobre su falda y empezó a hablarle diciendo: ¿por qué estás tan triste y suspirando? Ya no se imagine más cosas, para que no se cause más daños. Y la ñusta le respondía que sin duda estaba presto de acabar con su vida si no le daban remedio a su mal. El ruiseñor respondió que él se la daría el remedio con gusto, pero primero le dijese el motivo de su tristeza. A lo cual Chuquillanto brevemente le decía, por el gran amor que sentía por el pastor Acoitapía. Entonces el ruiseñor le dijo que no se aflija más, que se levante y que se ponga en medio de las cuatro fuentes de agua y allí comience a cantar lo que tenga en memoria. Que si concordasen las cuatro fuentes en el canto, entonces ella podía hacer lo que quisiese. Diciendo esto, el ruiseñor se fue y la ñusta, despavorida, despertó del sueño. Rápidamente comenzó a vestirse y como toda la gente dormía, nadie lo notaría. Salió de su aposento y se puso en medio de las cuatro fuentes y empezó a cantar suavemente diciendo: Mijo Jutusu, cuyo Jutusi, Usi, que quiere decir arador que estás comiendo en el Utusi, dichoso es aquel que se menea. Y luego comenzaron a responderle las cuatro fuentes lo mismo. Entonces la ñusta se quedó muy contenta, pues todo estaba a su favor. Así regresó a su aposento lo poco que quedaba la noche, deseando que amaneciera ya para poder ver a su amado pastor. ¿Y qué había pasado con el pastor? Después de que las dos ñustas partieron a su palacio, el pastor Acoitapía quedó con los animales en aquel lugar. Y haciendo muy tarde, el pastor retorna a su cabaña junto con las llamas para poder descansar. Después de haberlos encerrado bien a los animales, él se entró a su cabaña, muy triste y pensativo, recordándose de la hermosura y la belleza de las ñustas. Y ocupado su corazón con este sentimiento, sin poder hacer nada, porque no podría acercarse a ella por ser hija del sol. Ningún pastor se atrevería a poner sus ojos sobre ellas por miedo de ser ejecutados. Con esta consideración, el pastor, tocando a ratos su flauta y a ratos lanzando suspiros desde lo más interior de su alma y sus ojos llenos de lágrimas, lamentaba su desdicha. En un momento se le oyó solo un triste ¡ay! Y asustados los animales se acercaron a la puerta de la choza, como que le quisiesen ayudarle a su pastor. Después de haberse consumido casi toda la noche en sus imaginaciones y llanto, al amanecer se quedó casi moribundo. Sin duda, allí terminaría sus días si el remedio no llegase a tiempo. El pastor Acoitapía, en su tierra natal Lares, tenía a su madre. Ella era muy respetada porque era una divina. Ella supo de la aflicción que estaba su único hijo. Entonces, ella tomó un bastón muy elegante que tenía gran virtud para tales sueños y deprisa tomó el camino por la sierra y antes de que saliese el sol, ya estaba en la cabaña de su hijo. Ella entró a la cabaña y vio a su hijo moribundo, todo bañado de lágrimas y lo despertó con mucha dificultad. Cuando Acoitapía vio y reconoció a su madre, se sorprendió y él se preguntó, ¿cómo es que su madre había llegado en aquel preciso momento? Pues su madre sabía su mal y empezó a consolarle diciendo, tranquilízate,
que yo te traje remedio para tu tristeza. Luego la madre salió de la cabaña y junto a unas peñas comenzó a recoger bastante ortiga para prepararle un guisado, que según los pobladores, esta comida era apropiada para la tristeza y alegrar el corazón. Y aún cuando no había terminado de cocinar, las dos hermanas, hijas del sol, ya estaban en la puerta de la choza de Acoitapía. Porque Chuquillanto, ni bien que amaneció, salió con su hermana supuestamente de paseo. Pero en realidad salió del palacio guiado por su corazón al encuentro de su querido pastor. Sentadas en la puerta de la cabaña, ellas vieron a una señora anciana. Le hablaron pidiéndole si tenía algo para comer. La señora se arrodilló delante de ellas. Les dijo que no tenía otra cosa que aquel guisado de ortigas, el cual ellas recibieron con mucha voluntad y empezaron a comer. Chuquillanto le buscaba con los ojos por la cabaña a su querido Acoitapía, pero en el momento que ellas llegaron, se había ocultado por orden de su madre dentro del bastón que había traído. Como Chuquillanto no veía, preguntó por el pastor. La señora le respondió que se había ido con las llamas. Y en eso, Chuquillanto vio a un hermoso bastón. Entonces ella le preguntó de dónde había traído aquel elegante bastón. La señora dijo que antiguamente había sido una de las mujeres queridas del Pachacamac y por herencia le pertenecía a ella aquel bastón. Chuquillanto, atraído por el bastón, se lo pidió a la señora. Aunque al principio se negó de dárselo, al final le concedió. La ñusta lo tomó en sus brazos y de repente se sintió mucho mejor que antes. Entonces se despidió de la señora. Salió de la cabaña con el deseo de encontrar al pastor. Se fue por todos los prados, moviendo sus ojos hermosos de una parte a otra por si lo viese. Todo el día las dos hermanas caminaron de un lugar a otro sin parar, con el deseo de que Chuquillanto pudiera encontrarse con el pastor, pero ya se terminaba el día. Entonces dieron la vuelta hacia el palacio. Con mucha tristeza, Chuquillanto ya estaba de regreso, pero ella no sabía que en el bastón estaba escondido el pastor. Ya estando en la puerta del palacio, los guardias los miraron con diligencia, y como solo veían llevar un bastón, las dejaron ingresar, y ellas se fueron a sus aposentos. Pero Chuquillanto nuevamente no quiso asistir a la cena, ya que el fuego que traía en su pecho no le dejaba comunicarse con las demás, pues quería estar sola. Y puesto el bastón junto a su cama, se acostó y comenzó a llorar y suspirar, hasta que cerca de la medianoche se quedó dormida. En esto, Acoitapía salió del bastón, donde estaba oculto. Se puso de rodillas delante de la cama de la ñusta y la llamaba por su nombre, con una voz suave. Ella despertó con gran espanto, se levantó de su cama y vio junto a ella a su querido pastor echando lágrimas. Ella, muy turbada de tal acontecimiento, le abrazó y le preguntó cómo había entrado al palacio, si estaba bien cerrado. Y él dijo, fue dentro de aquel bastón que su madre le había dado, que sin que nadie lo viese, entró al palacio. Entonces Chuquillanto le abrigó con muchas mantas de lipi labradas, muy finísimas, y así durmieron juntos aquella noche. Y cuando sintieron que ya amanecía, Acoitapía se metió en el bastón en la vista de la ñusta. Después de que el sol había bañado toda la sierra, Chuquillanto decide salir del palacio para gozar a solas de la conversación con el pastor. Tomó el bastón y dejando a su hermana en el palacio, salió y se fue por las praderas. Y llegando a una quebrada oculta, se sentó con su querido pastor, ya que él ya había salido del bastón para poder conversar. Pero sucedió algo inesperado. Le siguió un guardia a la ñusta, al ver que estaba saliendo sola, cosa que nunca había hecho. Y aunque estaban en un lugar escondido, los encontró con Acoitapía en su regazo. Y como los vio, empezó a llamar en voz alta a más guardias. Acoitapía y Chuquillanto se vieron descubiertos, entonces se levantaron y huyeron hacia la sierra, que está junto al pueblo de Calca, y cansados de correr, se sentaron encima de la roca, pensando que ya estaban a salvos. Allí se quedaron adormecidos, porque si les cogiesen, les daban la muerte. Como entre sueños oyeron un gran ruido, se levantaron queriendo huir otra vez. Voltearon la mirada hacia el pueblo de Calca y los dos fueron convertidos en piedras. Actualmente se puede observar las dos estatuas en el Cerro Pituciray del distrito de Calca
departamento de Cusco. Así fue el final de Los Enamorados de Aco y Tapia y Chiquillán.